Voy a explicar una cosa súper rápido que están preguntando lo del ultra wide. Mira, te voy a explicar algo. No, no me voy a identificar para que no vean todas las compras que hago, que soy un consumista asqueroso. Mi monitor es este. Este es el mío. ¿Sí? Es un LG de 42 pulgadas C2. No es barato para nada. Es un televisor, realmente. Pero está preparado para ser monitor. Tiene 120 Hz, tiene G-Sync, tiene FreeSync, tiene HDR, tiene de todo. Es una locura, me apasiona. Mejor que cualquier otro monitor que he tenido hasta ahora, ¿eh? Increíble. Es 4K, es como tener 4 pantallas de 24 pulgadas, para tener una idea, ¿sí? De 1080. Es apasionante para trabajar. Yo lo que hago, que ustedes ven acá, es yo divido a mi monitor en 4. Entonces, yo lo que hago es directamente sacar de un pedazo y arrastrar al espacio que estoy compartiendo, ¿sí? Ustedes están viendo literalmente un cuarto de mi monitor ahora. Y yo, un poquitito a la izquierda, tengo el OBS, que es para streamear. Un poquitito abajo, tengo la parte de código. Y acá está, como no sé si lo ven, acerca de este producto. ¿Ven que estoy arrastrando? Bueno, es la web. Yo tengo todo puesto en la misma pantalla. No tengo varias pantallas divididas. Es todo en la misma pantalla. Y anda increíble. Me encanta. Entonces, este... Yo no estaba por comprarme este. Me iba a comprar este. El famoso G9 de Samsung. Que van a ver que hasta... Bueno, ahora está un cachito más caro. Mirá, lo podés conseguir a 900. ¿Sí? Es otra versión, ¿eh? Lo aviso. Creo que esta es la nueva. Pero, por ejemplo, ¿ves? Valía 1000 euros. Y yo estaba... ¿Me compro este? ¿O me compro el LG? Entonces, me puse a investigar, me puse a analizar, me puse a ver de todo. Estoy al tamaño a distancia de un monitor normal, ¿eh? Está fantástico. Porque son 4 pantallas. Es lo mismo. O sea, 42 es lo mismo. No pasa nada. Es como si yo hubiera comprado 4 monitores chiquititos y lo hubiera pegado. Pa, 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 pa. Porque como es 4K, el tamaño y todo es fantástico. Ahora, ahí está. Ese es God. Esto es una porquería. Les voy a explicar por qué. De en serio se los digo, ¿eh? Tiene 1000 problemas. 1000. Y mucha gente lo pasa. Primer problema. Yo no sé si sabían. Existe algo en todos los monitores que se llama Backlight Light Bleed. Se llama. ¿Bien? Que es que el monitor sangra. ¿Qué es lo que ven acá? Estas famosas manchas blancas. ¿Bien? Esto es porque cuando colocan el panel, queda un poquito apretado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El G9 es así. Tiene todas estas manchas blancas que te distraen terriblemente. ¿Bien? Porque justamente es un panel que está presionado, curvado. ¿Sí? Entonces, tenés mucho de esto. Vamos a ver si lo encontramos, por ejemplo. Mirá. Mirá. Todo es un light bleed. Entero es un light bleed. En resumen, yo estoy jugando un videojuego y literalmente tengo las luces prendidas de la oficina. O sea, es asqueroso. Sorry que lo diga así, pero es asqueroso, es repugnante. Mirá. Estás jugando un juego y todo así como... No. Entonces, primero de todo, horrible. Segundo, no todos los juegos aceptan este formato. ¿Sí? ¿Ok? No todos los juegos aceptan este formato de ultra wide. Y segundo, ¿sabes la máquina que tenés que tener para poder ejecutar un juego a esta resolución? Si es que lo podés hacer. ¿Sabés que un juego de lo último no lo podés hacer? Yo tengo una 480, muchachos. Tengo una 4080. Yo puedo jugar literalmente Cyberpunk en 4K con path tracing, con toda la miércoles. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia artificial integrada, que esto, que el otro. Fantástico. Me anda 100 FPS con path tracing, con todo en 4K en ultra. Buenísimo. Genial. En 4K. Que 4K es 3000 por no sé cuánto. Este monitor es 5000 por de resolución. Porque es larguísimo. Entonces la gente cuando juega lo tiene que cortar a la mitad. O sea que tanto monitor ultra wide para cortarlo a la mitad. ¿Se entiende? Ustedes no van a jugar así. Ya les estoy avisando. Ustedes no van a jugar... A ver si lo encuentro de vuelta la foto. Así van a jugar ustedes. Eso es lo otro. No todos los videos vienen así. No existen los videos para este ultra wide. Una película la van a ver cortada. No la van a ver así. ¿Sí? No van a jugar así como ven así todo, toda la pantalla. No. No van a jugar así. Esto es mentira. Entonces, ¿cuál es el otro problema que tienen los ultra wide? Y sorry que me meta con esto porque me encantan. Me encanta todo este tema de la tecnología. Me pueden preguntar lo que quieran. El otro tema es que el ultra wide generalmente se utiliza para este tipo de juegos. ¿Bien? Para juegos que son de simulador de carreras. Porque justamente es donde más se aprovecha. Y son juegos que justamente no piden tanta máquina. Eso es lo otro.
Para eso se podría utilizar. Pero, por ejemplo, para productividad, nadie utilizaría este monitor. Nadie utilizaría este monitor. Y le voy a explicar por qué. Porque la gente se compra otro. ¿Qué se compra la gente? Se compra este. Que también vale 1000 y pico de euros, ¿eh? A ver si lo encuentro. Acá está. Este es el monitor que utilizan para productividad. Y que ya verán, tiene ya, estábamos viendo para editar un video, ¿no? Está en la imagen. Vale 1200 también, ojo. Y es de 5000 y pico. Pero miren esto. Quiero que vean los specs. Solamente 60 Hz. No es de 120, ni 144, ni de 200 y pico. ¿Bien? Es de 60 Hz. El tema de los milisegundos. 5 milisegundos. No es un milisegundo. Seguimos. Ok, tiene 350 nits. No es nada. No es nada. Yo, mi televisor es de 800. Para que se dé una idea. Bien, por lo cual, el HDR es real. El HDR del Samsung no es real. Es una porquería. Si ustedes ven que un monitor dice que tiene HDR Pro, es un HDR de mentiras. Literal, ¿eh? Es un HDR de mentiritas. Si ahora dice HR10, es una cosa. HR Pro es una porquería. Porque es un HDR de, por ejemplo, yo tenía un Samsung que ahora es el CHG70, me parece que era. Iba hasta 600 como una locura. Y era de lo que más había, ¿eh? 600. Y sigue siendo una porquería. No se nota el HDR. Se ve todo lavado. O sea, es asqueroso. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es que sea certificado HDR. Esto, como yo también juego, no me servía. Por los problemas que yo les dije también, es no vale lo que se corta a los costados. No va bien. Entonces, ¿por qué la gente decide por este para productividad y no sea por el Samsung? Si es el mismo, un poquito más o menos el mismo precio, el triple de los FPS, esto que el otro. Bueno, primero de todo, la calidad de imagen. Esto se ve fantástico. ¿Bien? No tiene tantos problemas de light bleed y es más uniforme. Si ustedes quieren analizar un monitor o lo que sea, les recomiendo una página que se llama AirThings. AirThings. ¿Bien? Es esta de acá. Esta página es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios. Todo tienen. Y si quieren, ustedes bajan, tuki tuki, y tienen imágenes, por ejemplo, de contraste, de la calidad, de todo. ¿Sí? Entonces, miren, el contraste no es mucho porque no es un panel OLED. Cuando surgieron los paneles OLED, esto antes era un 8, ahora es un 5.7. No quiere decir que sea malo, sino que no es un panel OLED. El OLED es un 10 en contraste, porque se apagan los píxeles. Y lo que más me importa es, acá tienen, la uniformidad, ¿sí? La uniformidad de los grises es de 8.7 y el Black Uniformity, como verán, no tiene light bleed, pero es todo blanco, o sea, porque de vuelta no es un OLED. Entonces, esto para más o menos para lo que vean. ¿Y por qué lo usa la gente para productividad? Otra vez, porque es un panel recto, ¿sí? Es recto. No es un panel que sea curvo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vos estás editando un video, vos querés ver, por ejemplo, el histograma, se llama, lo más perfecto posible. Estás editando, por ejemplo, una imagen, una foto. ¿Cómo sabés si la recta que estás dibujando en Photoshop es una recta? Y no es una cosa que se va curvando, porque se curva así en el otro panel. Porque está torcido el panel, ¿se entiende? Entonces vos haces una recta de izquierda a derecha y se ve así. ¿Se entiende? No sirve para este tipo de trabajos. ¿Se entiende? Entonces, yo les digo, vale la pena. Vale la pena un buen televisor. En mi caso, de vuelta, yo tengo el C2 del G. Ahora está el C3 también, que es casi lo mismo. No cambia nada, la verdad. Ahí lo tienen. Y esto lo que tiene es, además de que tiene 120 Hz, tiene G-Sync, tiene todo, es OLED. Es freaking OLED. Vamos a ir a AirThings otra vez y quiero que vean esto para que vean la diferencia. Mirá, ya tiene todos los scores mucho mejor. No sé si se dan cuenta, es una locura. Como monitor de computadora 9.3, es un montón. Y si yo sigo bajando... Ah, mirá, acá tienen hasta la... A ver, ¿dónde estaba? Mirá, tenés compatibilidades de precios para buscar dónde comprar mejor y demás, ¿eh? Una locura. A lo que voy. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, mirá, contraste 10. Es un OLED. Se van apagando las cosas. ¿Sí? Después, todo. Mirá, contraste 10, 10, 9,5.
Bueno, el HDR dice que es poco. ¿Por qué? Porque sale un nuevo televisor con mucho más brillo. Entonces, esto que antes era un 9, bajó un cachito. ¡Nieh! El HDR es fantástico, gente. Se ve increíble, les aviso. Después, ¿ves? Calidad de color, 8,6. Buenísimo. Viene muy bien calibrado, no hay que tocar casi nada. Yo no toqué nada y lo veo fantástico. He tocado un poquitito, ¿eh? Yo soy de tocar mucho esas cosas. Y mirá, uniformidad de negros, perfecta, 10. No hay light bleed. No existe light bleed. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia. Mirá lo que es esto. Así se va a ver en la noche, gente. Si ustedes ponen un foquito en la imagen, en el monitor, se ve solamente ese foquito. Todo el resto es negro, porque está apagado el píxel. O sea, es otra cosa. Es otra cosa. En serio se los digo, ¿eh? Es otra cosa. Yo se los recomiendo. Si tienen el dinero y la capacidad para poder comprar este televisor OLED, lo recomiendo. Y ahora me compré para el living, justo, ¿eh? Esto es nuevo. Me compré el Samsung S93C. Acá está. Me compré este de acá. El de 55. Este, me compré. ¿Por qué me compré este? Porque lo estuve comparando, ahora salió el LG C3, como les decía, pero este es mejor. Por lo que estuve viendo en calidad y todo, de imagen y todo, este es mejor. Tiene mejor brillo, todo para ver películas y todo. Y tiene una cualidad, yo perdón que les tiro estas cosas, y ya sé que no tiene nada que ver con nada, pero se los tiro también. Una cosa muy interesante que tiene es que esta es la versión, como les digo, C93C. S93C, perdón. S93C. Miren el precio, 1369, ¿verdad? Vamos a ir al S95C, que es el que van a ver en todos lados. Literalmente, ¿eh? En todos lados. Mira, acá está el LG C3, 1135. Entonces, S95, mira. El 95 vale a partir de 2000 euros. A partir de 2000 euros. Una locura de precio, ¿verdad? Mucho más caro. Y si yo les digo que es el freaking mismo panel, no cambiaron nada. En esta versión, lo que hicieron es inventar un nuevo panel que tiene más brillo y más cosas porque mejoraron el azul del televisor. ¿Bien? El color azul, logrando que tenga un mayor brillo. Lo que no dicen ellos es que la versión C90, C91, C92 y C93, S91, 92, 93, perdón, puede ser que te toque el mismo panel. Es probable que te toque el mismo panel. Y si uno entra en unas configuraciones secretas, que haciendo un código con el control podés entrar a la parte de fábrica, podés cambiar que el panel reconozca el televisor como esta versión. Y de la nada, te ahorraste 500 euros. Así que vamos a ver si tengo la lotería y me toca este. Hice todo pensando eso. O sea, esto es increíble, ¿eh? Vean estas cosas, hagan reviews, analicen, busquen. De en cero les digo, busquen. Sorry. Nos fuimos a la miércoles. Pero soy muy friki de la tecnología, ya lo saben. Y estas cosas me encantan. Cuando quieran preguntar, acá estoy. Me encanta hablar de tecnología. Puedo estar horas hablando de tecnología. Me apasiona. Si les interesa este espacio, ya saben, lo podemos crear, ¿eh? Porque me encanta. Si, vamos a hablar de periféricos, de monitores, lo que sea. A ver, veo rápidamente que me pasaste. El QN90C. Creo que estos son los que tienen el QLED. A ver. Samsung. No. Mira, lo podemos ver juntos. Mira, hacemos así. Vamos a Everythings. Estos, les comento rápidamente. Los QN es porque son Quantum Dot. ¿Qué es un Quantum Dot? Bueno, los Quantum Dot es una cosita que hicieron ellos, los de Samsung. Les muestro. A ver si tenemos unas imágenes para que de explicativas. Acá lo tenés. Mira. Entonces, lo que hacen los Quantum Dots prácticamente es, en vez de tener un LED, acá está, en vez de tener un LED, ellos lo que tienen es puntitos. ¿Sí? Tienen puntitos que hacen la representación del color. Nosotros normalmente lo que vemos en los LED, ¿sí? Cada LED, no sé si se acuerdan, cuando eran chicos, se acercaban la cara hacia los LED, vemos que son como diferentes colorcitos, ¿no? Entonces,
Lo que han hecho es que la luz pega en estos circulitos, que cada uno representa un color, y eso se expande en mucha más ramificación de colores. Esa es la idea. Entonces, una de las cosas que uno trata de solucionar con esto es el color banding, se llama. Que verá, acá lo tenemos. Este es el color banding. ¿Sí? Que ven que tiene... Se ven las franjas. Mientras que en este, por ejemplo, a ver si lo puedo... Perdón, acá. A ver si lo puedo ver todo en grande. Acá está. Bien, esto es el color banding, se llama. ¿Ven cómo a medida que va mejorando la cantidad de bits, se ve mejor el color? A nivel de que acá yo ya no veo ningún tipo de banding, justamente, de bandas. Entonces, en este caso, lo que pasa es que a la medida que vamos degradando un color, ¿sí?, el televisor o el panel le cuesta más o tiene menor capacidad de poder mostrar los colores intermedios. Por eso, si ustedes se van, por ejemplo, al panel de NVIDIA en sus monitores, ahí lo vamos a ver, yo me vengo al panel de NVIDIA, por ejemplo, y yo me voy a la parte de resolución, van a ver que en la parte de acá abajo, en el output, podemos seleccionar diferentes modos. Bien, siendo 8 el más normal, 10 y 12. Bueno, todos ahora mismo en sus monitores seguramente es de 8, les aviso. Segurísimo. O de 10, como una locura. Porque está hecho, porque es un monitor. No está pensado para este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, punto para los televisores. Hay televisores y monitores que van hasta 14. ¿Sí? Que está muy bien, está muy bien. Entonces, justamente eso lo que hace es mejorar la capacidad de poder reproducir de colores y que el banding, que es lo que ustedes ven acá, se disminuzca. ¿Sí? Se disminuya. Ay, Dios mío, cualquier cosa dije. Entonces, por ejemplo, mirá. Algo así van a ver ustedes. ¿Ven? Este es el banding de toda la vida. Que se ve en algunos juegos. Es muy fácil verlo en videojuegos. ¿Sí? Es muy fácil verlo en videojuegos. A ver, no sé si... ¿Ven? O acá. No sé si esto lo llegan a ver, ¿eh? ¿Ven acá? El banding. ¿Sí? Pero bueno, nada. Para que lo sepan. Entonces, eso es el Quantum Dot. Entonces, esta tecnología, lo que tratan de hacer también es que el Quantum Dot versus OLED, ahí les explico, están las QLED y OLED. Las QLED son con mini LEDs y después tenemos el OLED que se apaga directamente, ¿no? Entonces, la idea es que un televisor va a tratar de tener... mira, acá lo vamos a ver mejor. Esta foto sí que me gusta más. A ver si lo vemos rápidamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Esta me gusta. Acá. ¿Ven los circulitos? Como les digo. Esto lo que permite es poder sacar mayor cantidad de potencia de los LEDs. Bien. Bueno, no importa. A lo que voy. Los QLED son los LEDs que vienen con eso. Y después también, ahora se lo están metiendo también en los OLED. Ese Samsung que les mostré recién, este monitor que compré yo, es OLED con Quantum Dots. ¿Sí? Es una mezcla de los dos. Entonces, esto que vos estás viendo acá, este televisor, el QN90C, es porque tiene tecnología Quantum Dot. Si uno, por ejemplo, lo busca, vas a ver que es... Vamos a entrar en la página de Samsung. Acá lo tenemos. Es QLED, no OLED. Ojo con esto. Ojo con esto. Es QLED, no OLED. ¿Sí? Una cosa que ustedes por ahí me dirán, Alan, ¿siempre es mejor el OLED que QLED? ¿OLED? No. El OLED tiene muchas problemáticas que hacen justamente que nosotros no querramos comprar un OLED como monitor. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque los OLED tienen un problema fundamental de la vida. ¿Saben cuál es? Se llama burning. Los OLED les pasan este tipo de cosas. Si uno deja mucho tiempo una imagen en la pantalla con un fuerte brillo, pasan estas cosas. Se queda grabada la imagen en el OLED. Terriblemente, ¿eh? Yo, por ejemplo, me aseguro de apagar el monitor cuando me voy a tomar un café. O sea, si yo me tengo que levantar un segundo,
Yo tengo acá el control del televisor. Miren cómo lo tengo a mano. Fue el instante que lo agarré. Yo toco acá este botón y tiene manejo de voz. Y yo le digo, turn off the screen. Y eso lo que hace es suspender la imagen de la pantalla. Como que se apaga la pantalla, pero el televisor sigue prendido. Justamente para estas cosas. Mientras seas cuidadoso, no pasa nada. Pero hay que tener mucho cuidado. Después, para usarlo como monitor de computadora, lo tengo al 30% nada más el brillo. Y es suficiente, ¿eh? Anda muy bien. Muy bien. Pero ojo con esto. Hay mucha gente que lo pone al 80% y lo deja en una imagen estática, codeando, por ejemplo. Y de la nada, cuando lo cerrás, está el Visual Studio grabado en la pantalla todavía. Pero ¿cómo te das cuenta? Por esto. Esto, por ejemplo, en el día a día por ahí no se nota. Pero si vos lo pones una imagen, como un color rojo o lo que sea, se ve. Alan, ¿esto es permanente? No. No es permanente. Normalmente no es permanente. Los televisores, por ejemplo, los nuevos OLED, tienen la capacidad de hacer lo que se llama limpieza de LEDs, ¿sí? O de píxeles, lo llaman ellos. Que es una opción que accedes con el monitor y eso lo que hace es hacer como un... como quitarle la estática y demás para que esto se disminuzca. También tenemos videos como muy estrafalarios, que es esto. Vamos a usarlo. Que son estos. Lo voy a poner un segundo, ¿eh? Hace esto. Bien, vos lo pones full screen y lo dejas. Y esto lo que hace es tratar de que esos píxeles que están clavados en un color se desbloqueen. ¿Sí? Esto sirve también para los famosos píxeles muertos. A veces que sirven y a veces que no, les aviso. Pero bueno, está también la opción esta para arreglarlo. De vuelta, mientras ustedes se cuiden, está todo bien, como en la vida normal, ¿no? Mirá lo que es esto. A mí lo que me pasó, y me pasó con un LED normal, ¿eh? Fue terrible. Yo antes usaba este background. A ver si lo encuentro. Seguramente que lo encuentro porque es el clásico. Es uno parecido a este. ¿Sí? Yo tenía literalmente el logo del Overwatch como background. Este tenía. Este era mi background antes. Bueno, no me deja verlo, pero este era mi background de antes. Y ustedes pueden creer que yo me fui una semana a trabajar y dejé el monitor prendido. Yo le había pedido a mi mujer, mi amor, apagame el monitor. Cuando me voy, apagame la compu. Cuando vuelvo estaba prendido todavía. Se quedó el logo de Overwatch grabado de una manera terrible. Pero terrible. Lo bueno es que la semana se desapareció. Pero fue una semana de que estaba el logo del Overwatch clavado en la pantalla. Y era un LED normal, ¿eh? No era nada raro. Pero para que vean, pasan estas cosas. Ah, esa es la otra ventaja de los LED contra los OLED. Los LED tienen mejor brillo que los OLED. Normalmente, ¿eh? Y sin este problema de que se quema, por así decirlo. Y lo vas a ver acá. PC Monitor 8.9. Está súper bien. ¿Sí? Súper, súper bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la parte esta de... mirá, Black Uniformity 8.5. Y ustedes miran, Alan, ¿cómo es que esto que es QLED se ve todo apagado? Ajá. Y eso es porque hay algunos monitores que lo empezaron a hacer, pero no lo hacen tan bien. Y ahora los nuevos televisores casi todo lo tienen, que se llama dimming zones. Bien, ¿qué es un local dimming zone? Es que lo que hace el monitor divide al monitor o televisor, mejor dicho, en pedacitos. ¿Ok? Lo divide en cuadrados y lo que hace es apagar zonas del televisor. Es como que no es una tira de LED, sino que son varios cuadrados de LED. No sé si se entiende. Entonces, por ejemplo, vamos al famosísimo e increíble Paint para esto. Es como que si yo les dijese, yo tengo, este es mi monitor, perfecto, yo tengo, vamos a hacer una zona acá, después tenemos otra zona acá, este es el clásico, ¿eh? Y tenemos otra zona acá, y después esto lo repito y lo pego también por acá, ¿ok? Tengo diferentes zonas. Bueno. Normalmente vienen así. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los monitores. Y los televisores vienen como con 20 y pico zonas. Entonces, si la imagen que nosotros tenemos está acá, ¿qué va a pasar? El televisor lo que hace es todo esto que está acá lo apaga. ¿Bien? Dejan de existir. Todo esto que está acá se apaga. ¿Se entiende? Entonces, parece que fuera OLED. Porque todo está apagado menos ese cuadradito donde está la imagen. Esa será la idea. Entonces, es bueno, ¿eh? Es muy bueno el televisor este. Si lo podés, yo te lo recomiendo. ¡Nos vemos!